Muy buenos días a todos y todas. De parte del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI, les damos la más cordial de la bienvenida al seminario sobre el conflicto Rusia-Ucrania y el derecho internacional. El día de hoy vamos a tener la primera parte de este seminario. Tendremos 5 participaciones relacionadas con el derecho internacional dentro de un mundo globalizado, respecto al derecho internacional humanitario y también en lo conducente al rol de Naciones Unidas. Cada una de estas contribuciones será de 15 a 20 minutos máximo y después pasaremos a una ronda de preguntas. Si tenemos tiempo, pasamos a más preguntas. Entonces, pues sin más, me voy a permitir rápidamente ya empezar a presentar a los ponentes de lujo que tenemos el día de hoy. Nuestro primer participante es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por la UAM y maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 30 años de experiencia docente en las áreas de teoría e historia de las relaciones internacionales, así como en derecho internacional público, privado y ambiental. También tiene más de 50 publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos de investigación. Ha sido profesor invitado en universidades de Yale, Berkeley, en Estados Unidos, la Universidad de Queens en el Reino Unido, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del de 2006, además de ser profesor titular de tiempo completo en la Universidad del Mar Campus Huatulco. Dejo con ustedes al doctor David Sarkis. Muchas gracias, Ricardo. ¿Me escuchan bien? ¿Lo escucha bien? Ok. Bueno, un gusto saludarlos. Nuevamente quiero agradecer a mis colegas por haber respondido al llamado de la AMEI para hacer este seminario y compartir con ustedes nuestros puntos de vista respecto del impacto que el conflicto ruso-ucraniano está teniendo en el área del derecho internacional. Yo quiero empezar, en obvio de tiempo, recordando una alocución latina que frecuentemente aparece en los libros de texto de derecho y que señala ubi societas civilis, es decir, que donde hay sociedad hay derecho, ¿no? De este pensamiento se puede derivar con mucha facilidad un silogismo que diría el derecho es indispensable en toda forma de sociedad humana, la sociedad internacional es una forma de sociedad humana y por lo tanto el derecho es indispensable para la sociedad internacional. Estrictamente hablando, una lógica aristotélica impecable en ese razonamiento. Pero el problema está, desde luego, en determinar qué entendemos por derecho y qué entendemos por sociedad. Y a la hora de plantearnoslo de esa manera, pues también nos surge la duda de qué es primero, ¿no? Si como dice la alocución latina, primero hay sociedad y luego hay derecho para consolidarla, o si la sociedad, concepto de sociedad, surge a partir de que un grupo humano es capaz de generar un orden normativo legal para regirse a sí misma, ¿no? Parece una reflexión ociosa, pero creo que realmente no lo es, porque
tenemos cada vez evidencia más clara de que la idea de derecho, es decir, la idea de crear un orden normativo que regule la vida en sociedad, antecede a muchos de los desarrollos de grupos que conforman sociedades que son dignas de ese nombre, ¿no? Y bueno, entonces lo que vemos es que, como quiera que sea, hay una relación muy estrecha entre la idea de conformar una sociedad y la idea de acompañarla con un orden normativo que permita la vida en sociedad. Pero entonces nos surge un nuevo problema que invita a la reflexión. ¿Es la sociedad internacional una forma real de sociedad? ¿También puede ser considerada como sociedad? Para muchos de los estudiosos de relaciones internacionales, pues no hay la menor duda, ¿no? Se ha planteado que el objeto de estudio propio de las relaciones internacionales es la sociedad internacional. Sin embargo, hay varias corrientes de pensamiento teórico que niegan la existencia misma de una sociedad internacional, que ven al escenario internacional más bien como un conjunto de estados o de actores internacionales, en todo caso, que luchan por su propio bienestar, con sus propios recursos, y que en el mejor de los casos, pues tratan de acoplarse creando algunas reglas sobre la base de algunos principios compartidos que facilitan la convivencia, pero que no puede ser considerada en sentido estricto una sociedad. Y bueno, entonces la pregunta que surge es ¿dónde queda la idea del derecho si el punto de partida es la duda sobre la existencia de una sociedad internacional? O en todo caso, la convicción de que la sociedad internacional es algo sui generis, de alguna manera distinto de la idea que tenemos de una sociedad que se conforma en torno a una autoridad soberana que rige su destino. ¿Cuál es entonces la posición del derecho internacional? Me parece que es una postura complicada, difícil. Los propios juristas de alguna manera ven de reojo el tema de derecho internacional y dicen, bueno, sí, es un buen intento, se parece, pero en sentido estricto no es derecho, ¿no? Porque carece de poder coercitivo, porque no hay un legislador internacional, quien implemente las normas, quien sancione a los infractores, y bueno, entonces es un esfuerzo por tratar de regular la vida en sociedad, pero no es derecho, o por lo menos no adecuadamente estructurado, terminado, acabado como tal, ¿no? Y por otro lado, pues los estudiantes de relaciones internacionales normalmente aprenden a estudiar el sistema internacional desde una perspectiva preferentemente realista que pone mucho mayor énfasis en el poder de cada estado para arreglárselas en el escenario internacional que en la cuestión normativa que de alguna manera facilita la vida en el escenario internacional. Entonces la idea de derecho internacional queda un poco a mitad de camino, ¿no? Como una forma sui generis, en el mejor de los casos, que depende en gran medida de la voluntad de los participantes de asumir compromisos, pero nada más. Entonces, en ese sentido, pues la idea de derecho internacional ha sido endeble,
tanto para el análisis de lo que ocurre en el escenario internacional como para la construcción de un proyecto de sociedad internacional que no acaba de cuajar como se esperaría siguiendo el modelo de las sociedades domésticas. Lo que nos queda muy en claro es que es muy difícil vivir en cualquier tipo de sociedad sin reglas, ¿no? De alguna forma, creo que hay la convicción de que aun cuando no hubiera normas, pues de alguna forma tendríamos que inventarlas, porque de lo contrario acabaríamos continuamente peleando unos con otros o buscando soluciones impuestas por la fuerza de las armas, por la fuerza de la imposición más que de la negociación o de la convicción. Y bueno, tras de todo eso subyace la idea de un estado de naturaleza, como sugirió Thomas Hobbes, que si hacemos una revisión de la historia de las relaciones internacionales, incluso desde la más lejana antigüedad, o desde la creación del sistema westfaliano, si somos más rigurosos en cuanto a la concepción de sistema internacional en la historia, podemos constatar que efectivamente, a pesar de los esfuerzos de dotar a la sociedad internacional de una de un perfil jurídico, pues hay una gran cantidad de casos en los que prevalece la imposición de la fuerza. Y bueno, entonces, en ese sentido, un tercer planteamiento que tendríamos que hacernos es si efectivamente las normas regulatorias de la vida internacional tendrían que ser coercitivas, ¿no? Como se ha caracterizado al derecho al interior de los estados. De alguna manera me parece que examinando sistemas normativos podemos fácilmente concluir que prácticamente todos ellos tienen un esquema de castigo-recompensa, ¿no? Las religiones, los sistemas morales, las convenciones sociales, etcétera, tienen su esquema de castigo recompensa y por lo tanto pues siempre dependen de que alguien pueda castigar a los infractores. Si bien es cierto que la sociedad internacional no tiene ese esquema formal y por tanto es una forma imperfecta de sociedad y tiene una forma imperfecta de derecho, no podemos dejar de observar que también históricamente se puede constatar la perfectibilidad de la sociedad internacional a través del derecho. Y en ese sentido tenemos que concluir que para que el derecho funcione en la sociedad internacional, sí, para que el derecho internacional cobre más forma de derecho, pues tiene que ser inclusivo, tiene que ser realizable como conjunto normativo y de alguna manera tiene que ser justo, equitativo con respecto a todos los participantes. Lamentablemente, la política internacional basada en las ideas de soberanía e interés nacional, pues dificultan mucho alcanzar esas metas. Aún así, el orden normativo pues no deja de ser un imperativo para una sana convivencia. Y es claro que a falta de un legislador común, de un implementador de la norma, de un sancionador de los infractores, pues los estados en conjunto tienen que buscar mecanismos que faciliten la tarea. Eso es algo que históricamente se ha venido haciendo, pero no deja de estar presente el recurso a la violencia, el recurso al criterio propio en defensa del interés nacional, que con mucha frecuencia, pues, sencillamente pasa
por encima del orden normativo. A falta de poder coercitivo, pues se tiene que promover la idea del cumplimiento de los compromisos y o de las leyes por convicción, más que por temor al castigo, como de alguna manera parece ser que han logrado los países más desarrollados, en donde de una u otra forma permea la idea del bien común y hay disponibilidad de la gente a cumplir la norma, más que por miedo a ser castigado, por convicción de que es lo que se debe de hacer, ¿no? De que si se quiere alcanzar el Estado de Derecho o vivir bajo un régimen donde impera la ley, pues hay que cumplir más allá de simplemente por tener miedo a que nos vayan a castigar, ¿no? La guerra, por otro lado, pues ha sido una preocupación constante de todos los analistas sociales de todos los tiempos. Y la pregunta es, ¿puede regularse, puede reglamentarse un fenómeno tan delicado? Pues sí, el hecho es que históricamente se ha venido haciendo y que hay una gran tradición de intentos por reglamentar la guerra y limitar sus excesos. Desde luego con las limitaciones propias del derecho internacional, que como dijimos en un principio, pues es una forma débil de derecho en ese sentido, ¿no? Existen mecanismos contra los infractores, ¿no? Que hemos visto en marcha, las sanciones, los boicots, la denuncia de la actitud violatoria del derecho, ¿no? Pero participan todos los actores en este juego y aquí, desde luego, el problema es que, al parecer, las grandes potencias, pues, se sienten por encima del derecho, ¿no? Por supuesto que depende mucho de cómo se hace el planteamiento del enfrentamiento que hay actualmente entre rusos y ucranianos para poder matizar nuestras reflexiones respecto del papel del derecho en este asunto, ¿no? ¿Cómo se plantea el problema? ¿Es un enfrentamiento entre el este y el oeste? ¿Es un enfrentamiento entre el espíritu de la democracia y el espíritu de la autocracia? Mi punto de vista personal es que mientras se plantea en esos términos, es cada vez más difícil lograr consenso respecto de cómo valorar la acción bélica por parte de los rusos en Ucrania. Ellos mismos desde un principio se negaron a utilizar el concepto de guerra, ¿no? Lo nombraron de distinta forma, lo han manejado desde otro punto de vista, ¿no? No ha habido el intento siquiera por justificarlo como una guerra justa para que quede dentro del margen de lo jurídicamente aceptable. Y creo que en ese sentido, si se pudiera llegar a hacer el planteamiento en foros internacionales de que lo que realmente está en juego es quién está dispuesto a vivir bajo el imperio del derecho o en oposición al imperio de la fuerza o quién apoya el uso de la fuerza cuando no hay otra forma de resolver los problemas. Yo creo que en ese sentido sería mucho más fácil que varios de los países que se han opuesto a denunciar las acciones de los rusos como violaciones flagrantes al derecho internacional, estarían en mejor posición para definir su propia postura en favor del derecho, no en favor de la democracia o en contra de la autocracia. Creo que aquí habría un punto que los analistas tendrían que examinar con mucho cuidado
y en esencia sería relativo a fortalecer la idea de que el derecho sí juega un papel importante en el desarrollo de la dinámica internacional y que la importancia de ese papel depende mucho del respaldo que todos los actores internacionales le den al esquema de configuración de normas jurídicas para regular todos los problemas que plantea la vía internacional. Y de esa manera no tener que recurrir al uso de la fuerza para la solución de conflictos. Lo dejo hasta ahí para permitir el margen de la participación de mis compañeros y quedamos abiertos a las preguntas que puedan tener para el final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarkis, por esa interesante primera participación. Nos brinda un panorama bastante bueno en general. La siguiente intervención tiene que ver un poco con la política exterior de México, cómo se relaciona con el conflicto, así como el derecho internacional humanitario. Y para esto, pues me da mucho gusto presentar a un profesor investigador del Instituto de Estudios Internacionales, Isidro Favela, de la Universidad del Mar, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene estudios también de máster en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona y también tiene estancias de investigación en diversas universidades reconocidas como la Universidad de Texas, en El Paso, Universidad de Arizona, Universidad de Texas en Austin, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Chile. Dejo con ustedes al doctor Carlos Argüelles. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y por la invitación a este seminario. También al doctor David Sarkis por extenderme la invitación para participar en esta temática y al embajador Pedro González Olvera, presidente de la MEI, por convocar a esta reunión que nos acompaña en un momento pues, crucial, ¿no?, de la historia contemporánea. Efectivamente, la temática que yo voy a manejar la voy a dividir en tres partes y voy a ir conectando cada una de esas partes entre sí. La primera, la política exterior de México, el conflicto Rusia-Ucrania, es decir, cómo es la política exterior de México frente al conflicto de Rusia-Ucrania y cómo se deriva en el derecho internacional humanitario. Entonces, con estas tres variables, pues vamos a empezar de que en la historia de la República Mexicana, pues se explica básicamente por su posición geoestratégica en el mundo. Desde que era colonia española ya presentaba una geopolítica estratégica, pero debido a esta riqueza geográfica, pues fue objeto de muchas intervenciones y anexiones territoriales, pérdidas. Entonces, podemos encontrar que desde que México se independizó, fue víctima, ¿no?, de la violación a su integridad territorial y a las invasiones armadas. Entonces, Centroamérica, Texas, los estados del norte del septentrión, ¿no?, es decir, Texas, Arizona, Nuevo México, California, que perdió en la guerra de 1848, la Mesilla, la isla de Clipperton, ¿no?, y casi el Chamizal también se pierde. Entonces, México, con esta experiencia traumática de intervenciones que fue objeto por parte de Estados Unidos, España, Francia, entonces, pues, le quedó una experiencia de que tenía que salvaguardar en el futuro su integridad territorial.
Entonces, la política exterior de México se ha construido en la supervivencia y defensa del Estado mexicano. Entonces, con base en esto, pues México fue planteando una serie de principios normativos que se hicieron rango constitucional en la década de 1980 y se inscriben en el artículo 89, fracción 10. Entonces, pues algunos de ellos son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y pues el tema que nos ocupa, la igualdad jurídica de los estados con el derecho internacional. Entonces, pues básicamente en su historia, pues ha buscado también defender la paz y la seguridad internacional. Entonces, pues México practicó estos principios, a veces los ponía en la mesa de negociaciones, a veces no, o a veces los practicaba también como una diplomacia pasiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en conflictos internacionales recientes, por ejemplo, Afganistán, Irak, Siria, y ahora en Ucrania, pues México ha tomado posiciones, ¿no? Ha llamado a la solución pacífica de las controversias, ha tomado posiciones y decisiones en los organismos internacionales como las Naciones Unidas. Y como país del sur global, pues ha defendido siempre el respeto por el derecho internacional. Esta es una idea que los internacionalistas conocen bien, es decir, los países poderosos pues tienen la fuerza militar, pero los países débiles pues tienen la fuerza del derecho internacional. Entonces, pues México ha buscado siempre una defensa del derecho internacional. Pero así como empezamos con la descripción geográfica, pues la descripción geográfica nos lleva a que México es vecino de Estados Unidos, ¿sí? Y así nació como vecino de una potencia mundial. Claro, Estados Unidos se fue desarrollando como potencia mundial, pero pues eso lo llevó a tener la vecindad con Estados Unidos. Y con Estados Unidos mantiene una amplia agenda en comercio, en economía, en diplomacia, en seguridad, migración, cultura, educación, entre otras. Entonces, esta conexión de la política exterior de México, ¿cómo la llevamos al conflicto actual de Rusia con Ucrania? Bueno, como antecedente, el conflicto de Rusia con Ucrania no es nuevo, ¿sí? En realidad, Rusia, incluso desde la época de los zares, ya era un país expansionista, lo mismo que Estados Unidos desde su independencia. Entonces, también Rusia se fue construyendo geográficamente y buscando espacios geográficos que la pudieran completar. Cuando se creó la Unión Soviética en 1922, pues ya la Unión Soviética se convirtió en una potencia mundial, y incluyendo potencia geográfica, ¿no? Porque llegó a ser el país más grande del mundo, lo mismo que lo es Rusia en la actualidad. Entonces, a pesar de que Rusia tiene un gran territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene una debilidad geográfica, ¿sí? Y no solamente de recursos, o sea, recursos los tiene, ahorita vamos a hablar de ellos, pero se deriva básicamente de su salida al mar, al mar del sur, a los cálidos mares del sur, ¿sí? O sea, Rusia siempre ha tenido esa debilidad, porque se opone China, se opone Irán, se opone Pakistán, se opone Afganistán, Kazajstán, y desde luego una válvula de escape de esa salida al sur es Ucrania, ¿sí? Y ya Zbigniew Brzezinski en su libro del Gran Tablero Mundial, en la década de 1990, ya nos decía que Ucrania podía ser invadida por Rusia y que Ucrania podía adherirse a la OTAN y a la Unión Europea, ¿sí? Así como lo fueron otros países de la exórbita soviética que se unieron tanto a la Unión Europea como a la OTAN, como Polonia, como los países bálticos, como la República Checa, como Rumania, ¿sí? O Bulgaria. Entonces, pero con Ucrania, el conflicto, pues, o sea, lo más mediático es de que Ucrania
se puedan unir a la OTAN. Y esto pues no le conviene a Rusia porque sería un país, digamos, fuerte en sus fronteras. Entonces, esta idea no es nueva, ella viene desde hace como 30 años, desde que la Unión Soviética desapareció. Entonces, un antecedente cercano justamente fue la invasión de Crimea o la anexión de Crimea en 2014, así como las independencias de Donetsk y Lugansk, que también eran conflictos que estaban ahí, pero mediáticamente no se les daba tanta atención. Entonces, ahorita la invasión a Ucrania en realidad no debería sorprender a la comunidad internacional. Respecto a la posición de México en el conflicto, bueno, ya dijimos, México busca la solución pacífica de las controversias y la lucha por la paz y la seguridad internacional. En este conflicto, Ucrania le solicitó armas a México, como a muchos otros países que le han estado llegando, mandado armamento, ¿no? Pero México dijo, pues México no envía armas a ningún país y es un defensor de la paz. Pero pues en el pasado México envió armas a los republicanos españoles cuando fue la Guerra Civil Española en el gobierno de Lázaro Cárdenas. También el gobierno de Manuel Ávila Camacho, pues manda la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, es decir, el Escuadrón 201, al Pacífico en plena contienda de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el pasado, pues México sí ha enviado armas, ¿no?, a conflictos internacionales. Entonces, también algo que lo liga directamente es que México pues ha sido también un receptor de refugiados y asilados de conflictos internacionales. O sea, desde las dictaduras latinoamericanas hasta los mismos conflictos de Siria y Afganistán que recibió refugiados. Ahora también la pregunta es si México oficialmente va a recibir refugiados ucranianos y rusos, porque lo que sí se sabe es que ciudadanos de estos dos países están utilizando el territorio de México para acceder a Estados Unidos y solicitar refugio y asilo, ¿no? Entonces, aquí hay una filmina que les quiero proyectar de por qué Rusia ha invadido Ucrania, ¿sí? Que les decía de la salida a los mares cálidos del sur. Entonces, aquí ustedes pueden ver que el teórico geopolitólogo Hartford Mackinder, a principios del siglo XX, hablaba del gran tablero mundial, ¿sí?, y la zona de conflicto, el pivote mundial de la historia, la gran isla mundial. Entonces, aquí básicamente hablaba de la tierra corazón, y esto es lo que les decía, o sea, la teoría de Mackinder está más vigente que nunca, ¿sí?, porque Rusia está prácticamente en la tierra corazón y la salida a Ucrania le da pues acceso al Mar Negro, a los Dardanelos, a todo el Mediterráneo y por supuesto pues ya al Atlántico y al Océano Índico por el canal de Suez. Entonces, esto es una premisa que sigue vigente, ¿sí?, y algunos teóricos la han invocado en el conflicto actual de Rusia con Ucrania. Entonces, esto no se debe de olvidar, ¿sí?, que es una teoría geopolítica que sigue vigente desde hace más de 100 años. Bueno, entonces, debido a esto, pues busca una salida al mar y busca aliados, así como también Estados Unidos y la Unión Europea están buscando que los países tomen posición. Entonces, respecto a la posición de México, pues lo que hay que decir es una posición ambigua, ¿sí? Porque por un lado, por los principios de política exterior, pues busca la paz y la seguridad, la solución pacífica. Pero, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad recientemente, como México es miembro no permanente, condena junto con Francia la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Pero el mismo día o al otro día, en la Cámara de Diputados se formaba el grupo de amistad México-Rusia, ¿sí?, que fue una acción que el embajador de Estados Unidos en México criticó, diciendo que México no puede ser un aliado de Rusia, que nunca podría ser cercano a Rusia.
¿sí? Y en realidad ese discurso hay que leerlo entre líneas, por lo que acabamos de decir, de que México siempre va a estar ligado a Estados Unidos, ¿sí? Que es su principal socio. Entonces, pues la posición básicamente es ambigua, ¿no? De México. ¿Y por qué es ambigua? Porque también mantiene relaciones económicas y políticas con Rusia y con Ucrania. Rusia es el socio número 35 de México en materia económica, ¿sí? Le exporta productos agrícolas, fertilizantes y otros materiales, ¿sí? Lo mismo México mantiene un comercio activo con Rusia y lo mismo Ucrania mantiene un comercio activo con México, también productos agrícolas, y pues los dos son países petroleros, es decir, México y Rusia, ¿no? Entonces, uno de los principales productos de Rusia, pues, es el petróleo, y digamos que es su arma de negociación, su capacidad de negociación en política exterior es el petróleo y el gas. Ya lo vimos, ¿no?, que está tratando de suspender el gas a Polonia y a Rumania, igual que el petróleo. Entonces, bueno, eso es porque es su arma de negociación en materia de política exterior. Ahora, ¿cómo ligamos la política exterior de México, su posición en el conflicto de Rusia con Ucrania? Bueno, México es signatario de muchos tratados internacionales, muchos tratados de desarme, ¿no? Desde la década de 1980 ya formaba el Grupo de los Seis en materia de desarme, que era un grupo de mediación respecto al desarme nuclear. Igual lo hizo con el Grupo Contadora, ¿no? Un grupo de mediación para el conflicto centroamericano. Entonces, como dijimos al principio, que se basa justamente también en los principios del derecho, una de las ramas del derecho internacional, pues es el derecho internacional humanitario, ¿sí? Que básicamente es el derecho de la guerra, ¿sí? También codificado desde el siglo XIX, principalmente con el médico Henry Dunant, que fue uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y pues básicamente la Cruz Roja Internacional es la que defiende los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra, pues los actuales con sus protocolos, o sea, los principales son de 1949, pero estos convenios, de hecho aquí lo voy a proyectar, se remontan al siglo XIX. Aquí está. Aquí está. Ahorita vamos a ver cómo se liga esta política exterior de México con el conflicto y cómo aplican el derecho internacional. Bueno, el derecho internacional humanitario básicamente es el derecho de la guerra, que ya muchos tratadistas lo han estudiado, y se basa en normas de humanidad respecto a los conflictos armados. Sí, aplica a los conflictos armados. Sí, no determina, por ejemplo, la duración de los conflictos, pero, por ejemplo, protege a civiles, a personal médico, personal religiosos, heridos, náufragos, enfermos. Sí, que en los conflictos armados ellos ya no entran. Sí, habla también de los crímenes de guerra, y los crímenes de guerra pues nos llevan a la Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma. Pero hay un problema en el conflicto de Rusia con Ucrania, que Rusia y Ucrania no firmaron los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces hay que ver si se les podrían aplicar estos convenios a Rusia y a Ucrania. Pero el derecho internacional humanitario, muchos países son firmantes, de hecho son de los tratados más reconocidos y aceptados por los países, como el derecho de la guerra, ¿no? Entonces, limitación a la guerra, restricciones a los métodos de guerra, o sea, armas químicas, armas biológicas, pues no pueden ser usadas porque ya son considerados como crímenes de guerra, ¿no? Entonces, lo que hay que ver, y de hecho eso está estudiando, de hecho ya hay comisiones de la Corte Penal Internacional, hay oficiales del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el terreno para ver y estudiar la posibilidad de que existan
estas violaciones a los, tanto a los convenios de Ginebra como a los otros tratados internacionales, ¿no? Entonces, estas, ya es algo mucho más particular, ¿no? Porque el derecho internacional humanitario sí prohíbe explícitamente, como ya dije, el uso de armas químicas, biológicas, uso de minas terrestres antipersonales. Entonces, pues ahí hay que ver cómo podría desenlazarse esta conexión entre la Corte Penal, que Rusia y Ucrania no firmaron los convenios de Roma, los estatutos de Roma, si se les aplica estas sanciones del derecho internacional humanitario, porque ya hemos visto que hay muerte de civiles que han atacado escuelas, hospitales, ¿sí? Niños, civiles, heridos. Es decir, todo esto hay que estudiarlo bien y cómo se le va a aplicar a los dos bandos en conflicto, ¿no? Entonces, pues el derecho internacional humanitario es como un arma, o sea, un arma de paz para los conflictos armados y de guerra. Y cada vez cobran más vigencia, ¿no? Porque, aunque como dijo el doctor Sarkis atinadamente, la guerra debe ser regulada, ¿sí? Aunque haya tratos crueles, y degradantes, también debe tener un derecho, ¿sí? Una legislación que pueda sancionar a quienes violan estos convenios, ¿sí? Son varios los convenios de Ginebra. Entonces, en conclusión, pues digamos tres variables, ¿no? La política exterior de México, el conflicto de Rusia y cómo se adopta o se aplica el derecho internacional humanitario. Ahora, ¿cómo podría actuar México en este conflicto? Bueno, lo que podría hacer, y esto ya es una hipótesis, es que pudiera actuar como bloque latinoamericano, ¿no? Una organización que derivó justamente de Contadora de los 80, que pasó por el Grupo de Río, pues es la CELAC, ¿sí? La Comunidad Latinoamericana de Estados y Caribeños, actuando como bloque en Latinoamérica, para que pueda llevar su voz a organismos internacionales como la ONU, ¿sí? Principalmente, y darle una salida pacífica al conflicto, ¿no? Porque pues, las repercusiones son mundiales, ¿no? Básicamente ya vimos, ¿no? Por las sanciones económicas, el petróleo, el gas de Rusia, el choque con la Unión Europea y con la OTAN, y también con Estados Unidos, que es nuestro principal socio. Entonces, de ahí podemos deducir que pues, en las relaciones internacionales todo está conectado, ¿sí? Directa o indirectamente. Entonces, pues a ver, esperamos sus comentarios, sus preguntas, y pues lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor Argüelles. Vamos a seguir ahora con la siguiente participación. A continuación, vamos a tener a la doctora Enriqueta Serrano Caballero, que es profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos Internacionales del Colegio de San Luis desde 2002. Además, es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Tiene un máster internacional en Cultura, Sociedad y Cultura China por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Alcalá y la Universidad de León. Además de ser licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, con especialidad en relaciones internacionales, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004. Entonces, para platicarnos específicamente sobre las violaciones del derecho internacional ante la invasión de Rusia a Ucrania, la doctora Enriqueta Serrano. El micrófono, doctora. Sí. Buenos días. Le agradezco la invitación al doctor Sarkis y a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
y a su presidente por la invitación y por la iniciativa de que pues de hablar del derecho internacional, ¿no? Y del conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? La verdad que es muy difícil no decir algo nuevo, ¿no? Después de 3 meses, ¿no? Que llevamos de conflicto, ¿no? Voy a intentar hablar un poco de lo que significa la agresión de Rusia con Ucrania y las violaciones que ha planteado, ¿no? A las normas básicas del derecho internacional contemporáneo, ¿no? Y sobre todo porque representan una amenaza que, bueno, sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al orden internacional que está basado en normas, ¿no? Entonces voy a intentar analizar en primer lugar algunas de las normas, de los principios básicos, ¿no? En los que está basado el orden internacional, basado en normas y que han sido violados por Rusia, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que las acciones emprendidas por parte de Rusia el jueves 24 de febrero, al ordenar la invasión de la región de Donbass en Ucrania, constituye una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y por ende al derecho internacional, ¿no? Entonces, este acto de agresión puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y en mi caso, pues lo vamos a hacer desde esa aproximación jurídica al conflicto, ¿no? Y por eso me voy a referir primero a algunos datos o algunos principios básicos de este orden internacional. Creo que antes hay 4 apartados, creo que ya el doctor Argüelles ha tocado un apartado que también iba a tocar yo, que era el derecho humanitario, ese me lo voy a saltar, que sería el tercero, pero bueno, creo que tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos, ¿no? que hacen que Rusia, ¿no? Se haga que lleve a cabo esta invasión, ¿no? A Ucrania? Ese sería el primer apartado. Después voy a hablar en el segundo apartado de las violaciones del derecho internacional. Uno que sería el uso de la fuerza, el otro sería el derecho humanitario, que se me voy a saltar, y el otro sería pues, cuál es la respuesta de la comunidad internacional. Tendría 4 apartados más o menos. Bueno, los argumentos utilizados por Rusia para invadir a Ucrania, pues es una invasión que está caracterizada por una operación militar especial, ¿no? Y fueron manifestados por Vladimir Putin en las primeras horas del día 24 de febrero, ¿no? Los principales argumentos era la legítima defensa, ¿no? Putin afirmaba que había iniciado una operación especial de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y con la aprobación del Consejo de la Federación Rusa. Reafirmó que Rusia, en su nota al Consejo de Seguridad y en la presentación escrita que remitió a la Corte Internacional de Justicia, donde no compareció, Putin expuso varias amenazas entrelazadas tanto para Rusia como Estado territorial y como para los ciudadanos rusos en Ucrania, contra las cuales argumentó que Rusia debía defenderse. Los fundamentos esbozados por Putin se refieren tanto al derecho a la legítima defensa individual como a la colectiva. Respecto a la primera, Rusia alega que su acción armada es una respuesta a la expansión de la OTAN y que presenta futuras amenazas a las que Rusia debe responder. Esta afirmación de Rusia se podría interpretar como que la OTAN se habría expandido de modo tal que ahora plantea que Rusia, para Rusia, una amenaza para un eventual ataque armado, al que podría responderse con un uso anticipado de la fuerza. Este argumento pues, va a bordear la noción de legítima defensa preventiva, ¿no? Además, argumenta que está respondiendo una amenaza planteada por Ucrania a su territorio. En lo que se refiere a lo que sería la legítima defensa colectiva, Rusia basa su reclamo en un reconocimiento de 2 territorios de tendencia separatista en la región de Donbass, en Donetsk y Luhansk. Perdónenme, mi pronunciación no es muy buena, con estados soberanos. Aquí el problema es que el día 21 de febrero Moscú denominó a estas entidades como la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, respectivamente. Rusia recurrió a estos fundamentos más allá de la legítima defensa para justificar su conducta, tales como la intervención por invitación, según la cual estos nuevos estados, Donetsk y Luhansk, firmarían inmediatamente tratados de amistad y asistencia mutua
con Rusia y solicitarían su ayuda militar. Juntos a estos argumentos, Rusia ha manifestado que la ocupación del 24 de febrero del 2022 es una supuesta necesidad para desnazificar y desmilitarizar Ucrania y otros fundamentos de índole históricos en los cuales no vamos a profundizar aquí, porque no es el tema de la presentación. Putin en sus discursos explica que el propósito de la operación especial era proteger a las personas que habían sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Y afirma que la Federación Rusa tiene que detener el genocidio contra millones de personas y que buscaría el enjuiciamiento de quienes habían cometido numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. Esto hay que señalar al respecto que desde el 2014 hay varios órganos estatales y algunos representantes de la Federación Rusa que se han referido en diferentes declaraciones oficiales y en diferentes actos, ¿no?, sobre casos de genocidio por parte de Ucrania en las regiones de Luhansk y Donetsk, en particular el denominado Comité de Investigación de la Federación Rusa, un órgano oficial del Estado que inició procesos penales contra altos funcionarios ucranianos por la presunta comisión de actos de genocidio contra la población de habla rusa y que vive en las regiones antes mencionadas, en violación a la Convención para la Preservación y la Sanción del Delito del Genocidio de 1948. De manera similar, en el discurso pronunciado el 21 de febrero del 2022, el presidente de la Federación Rusa calificó la situación de Donbass como un horror del genocidio y que enfrentan casi 4 millones de personas. Entonces, aquí lo que se ha producido es una violación al derecho internacional, ¿no? O sea, el uso de la Fuerza Armada por parte de Rusia ha violado las obligaciones que surgen de diversas áreas del derecho internacional, ¿no? Ha habido una agresión, ha habido una, lo que se le llamaría, ha habido una invasión, ¿no? Esto, entre estos principios básicos sobre los que se asienta el derecho internacional, son la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia en los asuntos internacionales de un estado, la prohibición o la adquisición de nuevos territorios a través del uso de la fuerza, la protección del derecho internacional, de los derechos humanos y también el derecho humanitario. Aquí en concreto lo que tenemos que ver es que ha habido una evolución muy grande de lo que era el derecho internacional, ¿no?, y el uso de la fuerza que se hacía anteriormente dentro del régimen internacional y cómo ha ido evolucionando. Se ha pasado de un uso de la fuerza ilimitado, ¿no?, que se tenía al inicio del siglo XX, ¿no?, a actualmente que tenemos a la prohibición de la amenaza o al uso de la fuerza, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho de la creación de la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, que representa como un parteaguas un cambio sustancial en este sentido, porque vino precedido de una serie de medidas que fue generando todo este tipo de evolución que después se va a ir dando, ¿no? En primer lugar, tenemos ahí, respecto a la invasión, lo que tenía que ver con el artículo 2.4, ¿no?, de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se establece o se menciona que los estados de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, ¿no? Esto, por supuesto, que toda regla posee excepciones y también la Carta de las Naciones Unidas también tiene sus propias excepciones en lo que viene a este principio y viene establecido en el capítulo 7, ¿no?, que constituyen estas dos excepciones, ¿no? Ya que el Consejo de Seguridad es quien puede decidir qué acciones se pueden emprender en caso de estos actos, ¿no?, de agresión, quebramiento de la paz y amenazas, ¿no? Justo en esta parte es donde surge una de las primeras problemáticas en torno a la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, y bien establecidas en el artículo 39, ¿no?,
de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual se condena las acciones en caso de amenaza de la paz y del quebrantamiento de la paz o de los actos de agresión, ¿no? Cualquier medida a tomarse dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe pasarse por el voto aprobatorio de quién, de los 5 miembros permanentes de este Consejo de Seguridad, ¿no? Rusia, al formar parte de este Consejo, vetaría cualquier acción con la intención de detener la ofensiva. Otra de las excepciones que vamos a encontrar es el uso a la fuerza en legítima defensa, sea esta individual o colectiva, ¿no? Esto viene establecido en los artículos 2.4, como ya lo he comentado anteriormente, y se encuentra también completado por el artículo 2.3, que establece la obligatoriedad de la solución de las controversias de modo pacífico, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. También el artículo 39, entre las que se encuentra la utilización de las Fuerzas Armadas del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas. También hay que hacer referencia al artículo 51. Por su parte, se refiere al derecho a la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. Esta norma ha sido objeto de diferentes interpretaciones y el consenso mayoritario es que permite el uso de la fuerza para defenderse de un ataque armado actual o inminente. Existe actualmente un consenso respecto a lo que es la legítima defensa preventiva que no está permitida por el derecho internacional. Las normas sobre el uso de la fuerza han ido evolucionando a través de las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a las que se le ha ido asignando un cierto tipo de naturaleza consuetudinaria. En particular, resultan las más relevantes serían aquellas que hacen referencia a las resoluciones que hacen referencia a la resolución 2131, entre paréntesis 20, que hace referencia a la declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención de los asuntos internos de los estados y protección de la independencia y la soberanía del 21 de diciembre de 1965. También tenemos la resolución 2625, que es la resolución sobre la Declaración de Principios del Derecho Internacional sobre Relaciones Amistosas y Cooperación entre los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas de 1970. Y una muy importante es la que hace referencia a la resolución 3314, en paréntesis 29, que es la que hace referencia a la definición de agresión, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no? Y que habría que retomar, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de agresión, ¿no? ¿Cómo se define una agresión? Estamos ante una agresión que ha sido producida por Rusia a Ucrania. Esta resolución sobre la definición de agresión, que es la 3114 de 1974, del 14 de diciembre, establece en su artículo 1, se establece que la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. La resolución, esta resolución, la 3314 de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1974, establece también en su artículo 3 los diferentes tipos de agresiones que existen, ¿no? Entonces vamos a ver que la agresión se puede dar por un ataque armado de un Estado contra otro, o el bombardeo por parte de un Estado del territorio a otro, el bloqueo de los puertos o las costas de un país para impedir que lleguen necesarios suministros para el normal desarrollo de la vida en su interior, el hecho de que un Estado permita a otro el uso de sus territorios para perpetrar el acto de agresión contra el tercero, el envío por un Estado o en su nombre de grupos armados, mercenarios o fuerzas irregulares que lleven a cabo actos de fuerza armada contra todo Estado, la deportación forzosa de la población o la limpieza étnica, la ocupación militar y los bombardeos. Esta relación no está completa, ¿no? Simplemente no es exhaustiva, ¿no? Y en todo caso va a ser el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien va a determinar si un hecho constituye o no una agresión en el ámbito internacional, según establece el artículo 4 de esta resolución de la 3314. Creo que esto es muy importante, ¿no? Y no hay dudas de que si
en esta invasión, ¿no?, de Rusia, sí, esto representa una violación de la prohibición del uso de la fuerza, como se declara en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ES-11/1, y de hecho cuando se constata el uso de la Fuerza Armada de Rusia en Ucrania con la lista que establece, retomando esta resolución, la 33-14, en la cual retoma algunos de los incisos del artículo 3, ¿no? Entonces, creo que estamos ante una agresión, ¿no?, internacional, ¿no?, y sobre todo debido a que todos los usos de la Fuerza Armada por parte de Rusia en el territorio ucraniano caen bajo el criterio, el crimen de agresión. Las acciones rusas pueden considerarse también como ilegales. Es un hecho, pues, también claro y contundente que Rusia, pues, no ha sido víctima, ¿no?, de ningún ataque armado por parte de Ucrania, ¿no?, antes de que se produjera esta agresión, como así tampoco existen evidencias de las violaciones de los derechos humanos, de los cuales, ¿no?, anteriormente había expuesto en el primer apartado, ¿no?, que habían ocurrido específicamente contra nacionales rusos en Ucrania, al menos al nivel que pueda equipararse con un ataque armado contra Rusia, ¿no? Aunque esto podría ser discutible, ¿no?, en el 2014 estalló un conflicto armado que no era internacional entre Ucrania y grupos armados prorrusos en estas regiones de Donbass, ¿no?, y que desde entonces ha habido combates continuos, aunque eran esporádicos, y no puede sostenerse que el nivel de hostilidades pueda considerarse un ataque armado de un Estado contra otro Estado, desencadenando el derecho de legítima defensa colectiva. Respecto a la intervención por invitación, el uso de la fuerza aceptado en determinadas circunstancias requiere de ciertos requisitos que en este caso tampoco se han cumplido, entre ellos el de la invitación debe provenir de un legítimo representante del Estado. Por otra parte, el Estado no podría consentir el uso de la fuerza en otro Estado que no fuera el propio, lo cual también deja sin sustento esta afirmación. Respecto al supuesto genocidio de la población ruso parlante de estas regiones, cabe recordar el consenso mayoritario de los estados que es una intervención humanitaria unilateral y no está permitida dentro del derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que sería más o menos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario, pues bueno, es el conjunto de normas cuyo objetivo es, en tiempo de conflicto armado, proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y los medios para hacer la guerra, ¿no? Ahí, como ya ha comentado el doctor Argüelles, ¿no?, pues están los principios fundamentales recogidos en los convenios de Ginebra de 1948 y sus protocolos adicionales, ¿no?, de 1977, y se encuentran los de humanidad, restricciones a las necesidades militares, prohibición de los males superfluos y de proporcionalidad, que establecen el equilibrio entre las necesidades militares y los principios de humanidad. Las acciones de Rusia han violado estos principios de humanidad y distinción, ¿no? También ha estado bombardeando las ciudades pacíficas, y también lo que ha utilizado ha sido armas de racimo y también que están prohibidas, ¿no? Y también ha utilizado bombas termobáricas y también ha utilizado ciertas armas que tienen fosfatos, ¿no? Entonces, bueno, además Rusia no ha permitido la utilización de los corredores humanitarios, impidiendo la entrega de medicamentos y alimentos. Bueno, eso sería a grandes rasgos la parte humanitaria que podríamos profundizar un poquito más, pero ya lo ha tocado el doctor Argüelles. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional? La respuesta de la comunidad internacional ha sido, pues, por varias partes, ¿no? Vamos a centrarnos en la respuesta institucional del marco de las Naciones Unidas, ¿no? La cuestión de Ucrania se ha abordado tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se ha reunido, ¿no? Visiblemente se ha tocado la situación que involucra a uno de sus miembros permanentes, como es en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y que este se ha visto paralizado nuevamente, ¿no?
y no se han podido tomar ciertas decisiones, ¿no? Esta inacción ha hecho que el Consejo de Seguridad, por undécima vez en su historia, haya tenido que recurrir al mecanismo de la resolución 377, ¿no? Y se reuniera en sesión de emergencia, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado hasta el momento tres resoluciones sobre Ucrania en ese formato. Las dos primeras son la ES-11/1 sobre la agresión contra Ucrania y la ES-11/2 sobre las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania. Las resoluciones recuerdan las obligaciones de los Estados miembros en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y condenan las obligaciones de los Estados miembros sobre la operación militar especial en Ucrania y reafirman que no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de una amenaza o un uso de la fuerza. A su vez, expresan su grave preocupación por las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania y exigen que la Federación Rusa ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y se abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado miembro. También otra de las cosas muy importantes es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el 4 de marzo del 2022 en la resolución 49.1 la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la agresión rusa, pues decidieron expulsar, ¿no? De este consejo a la Federación Rusa. Uh-huh. A raíz de los hechos que habían cometido, ¿no? Se suspendió a la Federación Rusa por cometer violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Y esto representa una señal fuerte y clara de que las Naciones Unidas condenan las atrocidades que se están perpetuando en Ucrania. Pues yo lo dejaría aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora Enriqueta Serrano. A continuación, tenemos otra participación relacionada con ahora con la Carta de Naciones Unidas, de parte de una doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense, directora general del Global Youth Leadership Forum, principal foro de debate internacional e interregional impulsado por Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Gobierno de España, además de que ha representado a México en el Business 20, la Comunidad Económica y Empresarial del G20 en Alemania, Argentina, Arabia Saudita, Italia y actualmente en Indonesia. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y en fin, este año fue reconocida por la revista Campaigns and Elections como una de las 100 mujeres más influyentes en la política mexicana. Me da mucho gusto dejar con ustedes a la doctora Georgiana Martínez Garnelo y Calvo. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. En realidad, la primera parte de mi intervención va a ser el agradecimiento al doctor David Sarkis Ramírez por habernos invitado a hacernos esta invitación a participar en este interesantísimo seminario a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que además fue, la recuerdo con mucho cariño, fue el primer congreso de estudios internacionales al que acudí durante mi carrera profesional, y por supuesto a la Universidad del Mar por esta amable invitación. La verdad es que es muy interesante y sobre todo creo que ya he escuchado diversos congresos y seminarios que pues nos hablan de diversas aristas, pero no desde el punto de vista del derecho internacional, con lo cual a mí me satisface gratamente participar el día de hoy. Y además también agradezco hoy a los profesores, a los alumnos, al público en general que nos escuchan a través de las plataformas de la asociación. Ya para entrar en materia, me gustaría hacer un breve resumen porque posiblemente ya también los alumnos pues se hayan perdido un poco de cómo han ido las intervenciones, en especial porque me ha parecido interesantísimo la manera que lo ha administrado el doctor Sarkis, que lo ha revisado, porque hemos ido bastante bien respecto de lo general a lo particular, porque mientras el doctor Sarkis nos ha hablado de algo interesantísimo que es la sociedad y el derecho internacional, ¿no? El concepto de la guerra, de la importancia
que les tienen que dar los actores que se someten a las reglas del juego como tal a este derecho internacional. Y si todos los actores le dan esta importancia, la relevancia suficiente, es la manera en cómo nos vamos a todos estos actores, organismos internacionales, los países, cómo vamos a estar viviendo estas reglas del juego, ¿no? Eso es muy importante. Mientras que el doctor Argüelles ha hecho también una puntual presentación acerca de la política exterior mexicana y precisamente la relevancia que tiene México y la, pues la actuación que ha tenido en este conflicto, que realmente, bueno, su política exterior por siempre ha sido neutral. Y en este caso ha sido bastante ambigua, tal y como lo ha dicho, ¿no? Y ha realizado un esbozo brillante con una comparación de las actuaciones que ha tenido nuestro país frente a otros conflictos, y eso me ha parecido muy interesante. Y la doctora Enriqueta ya ha ido todavía más a lo particular cuando nos habla acerca del marco jurídico y las normas que se han hecho hincapié y los argumentos que tiene tanto Rusia como la comunidad internacional, por un lado, uno para intervenir en una guerra o en una, pues una invasión, como lo decía la doctora, y por otro lado, pues la respuesta que está dando la sociedad internacional, que bueno, es bastante también interesante porque cada uno ha tomado partido o un punto de vista distinto, ¿no? Yo, mi intervención voy a hacerla todavía aún más particular, hablando acerca de las Naciones Unidas, y en especial, pues haré una breve intervención acerca del artículo número 2, del párrafo 4 que ya mencionó la doctora Enriqueta, porque es un artículo fundamental. Y yo realmente quisiera destacarlo y voy a leerlo textualmente, porque las Naciones Unidas en su artículo 1, en el párrafo primero, marcan el propósito definitivo para el cual se crean. Y al día de hoy parece que las reglas del juego no están claras. Y como aquí tenemos libre cátedra, entonces yo creo que me permitirán decirlo. El derecho internacional está para respetarse y las reglas están para respetarse. Y máxime tras una pandemia de magnitudes desproporcionales en temas económicos, políticos y sociales como la que acabamos de terminar, entre comillas, y seguimos atravesando en todos los países del mundo, ¿no? Y reza así el primer artículo: mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para tal fin hay que tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Esto tan solo lo dice en los primeros dos renglones del artículo. Y creo que esto es, en definitiva, una de las cuestiones fundamentales que hay que tomar en consideración al momento de llevar una actuación de esta índole, como es una agresión tan grave que finalmente afecta al mundo. Aquel estudiante que posiblemente diga, bueno, yo no conozco Ucrania, no conozco Rusia, y nos queda muy lejos, porque eso es lo que yo incluso pensaba cuando estaba estudiando las relaciones internacionales. Pero es mentira. Todo tiene una repercusión en el mundo. Y por supuesto que a México le afecta, a cualquier país, y ya no les voy a contar de la Unión Europea, que eso será más adelante lo que voy a hablar acerca de esta intervención. Pero aquí lo que Naciones Unidas habla es de tener medios pacíficos para lograr entablar pues, ciertas negociaciones con los diversos actores, en este caso los países. Y en segundo lugar, pues el tema que nos ocupa, que es el artículo número 2, párrafo 4, que reza de esta manera: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Por eso es que también yo difiero un poco de lo que mencionó el doctor Argüelles respecto a, sí, es verdad que México ha tenido una actuación ambigua respecto a lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunas resoluciones en cuanto a Ucrania, pero realmente el abstenerse también cuando Rusia está quebrantando el status quo de la paz, está bombardeando corredores humanitarios, y no poder sacar a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es terrible. No es, para mí es incompatible con la política exterior de México. Es algo que no se ha visto hasta la actualidad. No obstante, pues como lo dije también, tras una pandemia de consecuencias de magnitudes desproporcionadas en todos los ámbitos, máxime lo que más anhelaba la humanidad era tener paz. Era lo que más nos inquietaba, por supuesto. Y es indudable que la Federación Rusa no ha,
no ha respetado ningún tipo de reglas del juego, ¿no? Y entonces, en este momento, lo que yo preguntaría incluso a los estudiantes es, ¿ustedes creen que están estudiando relaciones internacionales? ¿El derecho internacional está vivo? ¿Está muerto? ¿Es letra muerta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque, ¿cuáles son las reglas que ha quebrantado la Federación Rusa? Bueno, indudablemente ha erosionado las normas jurídicas internacionales, las reglas del juego a las que nos sometemos los países, los organismos internacionales. Y en el Consejo de Seguridad, obviamente, ha sido vetada por Rusia esta resolución acerca de la guerra y China se ha abstenido. Si la Federación Rusa está dentro del Consejo de Seguridad, es obvio que va a ser muy complicado llegar a algún acuerdo final. Y si vivimos bajo estas normas, bajo esta carta tan importante que se creó precisamente para evitar las guerras y los conflictos armados, es necesario que se respeten. Rusia, por supuesto, amenaza la paz y la seguridad de las naciones al utilizar las armas químicas biológicas, al poder incluso utilizar el armamento, lo digo incluso porque está todavía en ese veremos, ¿no? El armamento nuclear, porque ahí estás también jugando con una amenaza tremenda a la humanidad en general. Y obviamente lo que mencionaba, bombardear corredores humanitarios va en contra de todas las normas del derecho internacional, porque precisamente para eso se crearon esas normas, para no bombardear los corredores humanitarios. Y lo hemos visto todos los días en diversos medios de comunicación, ¿no? Y las sanciones, como bien lo dijo el doctor Sarkis, de las naciones no son suficientes. Y en el caso de Europa, debido al petróleo que necesita de Rusia, pues es complicadísimo. Se encuentra en una situación muy interesante porque tienen que diversificar toda la materia energética que proviene. Ahora lo estamos viendo, están virando hacia el continente africano y se está haciendo pues un gran esfuerzo también por poder no depender, no tener esta dependencia energética que siempre lo ha tenido. Entonces, si Rusia está dentro de las Naciones Unidas, es necesario, está obligada a cumplir y a observar las relaciones entre los estados, a cumplir estas normas estratégicas y, por supuesto, no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Y esta carta sigue estando en vigor, que eso es lo más importante de toda esta situación, ¿no? Del derecho internacional. Sin embargo, no me quiero quedar solamente en esta parte, sino me gustaría ir más allá, entrar en la cuestión de la reforma estructural de las Naciones Unidas. Si mal no lo recuerdo, yo incluso cuando estoy estudiando el máster, ya se hablaba de una reforma hace más de 10 años, se hablaba de una reforma de las Naciones Unidas, se lo hablábamos aquí en Europa, y me parece que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde el 2017 cuando entró a presidir esta organización, ya también mencionaba tres aristas o tres áreas importantes para reformar la organización, y creo que eso no está de más decirlo porque creo que tiene que ver mucho con lo que hoy en día está sucediendo. Número uno, habla de gestión, otro, desarrollo de la desarrollo en general, y otra arista es de paz y seguridad, que es lo que el día de hoy voy a tocar, y es tremendamente importante, ¿no? Porque los objetivos generales de la reforma precisamente dan prioridad a la prevención que hoy en día en cualquier conflicto armado no se tiene, porque es verdad que muchas agencias internacionales, muchos organismos están previendo cómo es el actuar de los diversos órganos mundiales, diversos países, pero al final no logran obtener ninguna negociación ni nada que pueda evitar la guerra, los conflictos armados o la intervención. Está Siria, como ya lo dijo el doctor Argüelles, llevamos más de 10 años. Yo todavía pude ir a Siria en 2010 y pude ver una nación sin guerra. Estaba Irak en ese entonces. También teníamos ese tema de invasión, bueno, con Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, bueno, pues lo que se intenta con esta reforma desde que Guterres comenzó, intentaba dar, pues, aumentar la eficacia en la estructura de las Naciones Unidas y, por supuesto, en las operaciones de mantenimiento de la paz, ya un poco más posterior a los conflictos, no tanto pre, sino posterior, ¿no? Misiones, políticas especiales, pues, un derecho integrado a la paz, pilares de desarrollo y, sobre todo, fomentar los derechos humanos a fin de lograr, pues, una mayor coherencia en este aspecto. Los cinco elementos de la reforma que él mencionó en su momento era crear un departamento de asuntos políticos y de consolidación de la paz y un departamento de operaciones para la paz.
crear una sola estructura político-operacional, que eso luego también es bastante complicado, porque siempre se duplican esfuerzos, y es lo que he aprendido mucho en las task forces que llevan a cabo, pues Europa no tiene ejército, pero sí tiene algunas misiones de carácter humanitaria, entonces hay duplicidad de esfuerzos, y eso es muy importante también para las Naciones Unidas, establecer un grupo permanente de principales responsables, en el cual pues sea un secretario general, en este caso don Antonio Guterres, mejorar determinadas esferas prioritarias para garantizar la coherencia y la coordinación de todos los pilares, y por supuesto introducir varios cambios no estructurales para el funcionamiento de este grandísimo pilar, que yo considero que es esencial para todas las cuestiones. Sin embargo, una vez que entró el secretario, estamos hablando de 2017, 2018-2019, no hubo más updates, no hubo más cuestiones que se realizaran para seguir entablando esta reforma, sino que vino la pandemia y esto se ha quedado pues con un status quo que no ha habido ninguna otra cuestión que hubiese podido tener resultado. Ahora, hay dos departamentos porque toda las lecturas o toda la estructura que se está realizando dentro de la ONU no es abierta al público, no se puede acceder a menos que seas parte de la ONU. Uno habla acerca del Departamento de Asuntos Políticos, y de Consolidación de la Paz, que como les mencionaba, es tremendamente fundamental respecto a la prevención, y la otra parte habla del Departamento de Operaciones de la Paz, que es posterior, ¿no? Un centro de excelencia integrado, pues obviamente, para todas las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Y sobre todo, pues ya es post-conflicto para dar respuesta, gestionarlos y demás. A mí siempre he creído que el tema de la prevención es fundamental para evitar precisamente lo que estamos viendo hoy. Yo, obviamente, no ha habido más actualizaciones de este tema y quizá lo más importante de la cuestión de las Naciones Unidas sería hablar de lo vinculante, que yo creo que nos lo enseñan desde primero de carrera, ¿no? Que todas, prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con Naciones Unidas son no vinculantes, y eso evita que haya pues cierta coerción hacia ciertos países, hacia ciertas responsabilidades en materia pues esto de tener paz y seguridad en nuestro mundo, y obviamente hay muchos esfuerzos que se están realizando respecto a las sanciones de muchos de los países, de las naciones en este conflicto. Pero es necesario, como dijo el doctor Sarkis, que los actores que están involucrados, y por supuesto el mundo entero, y en este caso los países que hacen parte de las Naciones Unidas, les den la importancia necesaria al derecho internacional para que podamos vivir en paz y con seguridad. Pues hasta aquí lo dejo y quedo a la espera de las preguntas de todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Georgiana, por esa provocadora e interesante participación. Vamos a tener la última contribución de esta primera parte, pero antes les voy comentando que, bueno, después de esta participación, obviamente vendrían las preguntas, pero pueden, si no la quieren hacer de forma verbal, porque no están aquí conectados en Zoom, pueden ir dejándolas en el chat, en Facebook, o pueden hacerlas aquí en el chat de Zoom, como ustedes gusten, pueden hacerlo de una vez para que todos los participantes las vayan viendo. Entonces, bueno, pues para cerrar ya con broche de oro, nuestra última participación va a ahondar más sobre el papel de Naciones Unidas en el conflicto y será llevada a cabo por alguien que es de nacionalidad austriaca, que se desempeña desde el 2007 como profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un doctorado en ciencias jurídicas por la Universidad de Salzburgo, Austria, con especialidad en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos Internacionales y Derecho de la Unión Europea. Además de que ha colaborado en cursos y proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Kennedy School for Government de la Universidad de Harvard, y el Wilson Center for International Scholars y Georgetown University, entre otros. Para hablarnos aún más sobre el papel de Naciones Unidas en el conflicto, el doctor Gerhard Niedrist. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo soy, antes que empezamos,
probablemente el que más usa filminas, principalmente con fotos. No sé si me podían dar la posibilidad de que me dejan compartir la presentación. Muchas gracias por la invitación a la May, al doctor Sarkis. Me da como austríaco especialmente honra de estar en el Instituto Isidro Fabela. No hay que olvidar que mi país, Austria, en 1938, y luego fuimos víctima de agresión ahí como de Alemania, el Anschluss, y fue México a iniciativa de Isidro Fabela, el único país que protestó en la Liga de Naciones. México, eso es menos conocido, también fue el primer país que nos reconoció en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual nos llevó luego a la independencia después de 10 años de ocupación en 1955 como único país que se pudo salvar de la cortina de hierro de la Unión Soviética con el esquema de una neutralidad perpetua, la cual se discuta, lamentable todavía no, porque sería un camino a la paz, a un compromiso, pero se discuta que también podía ser una posibilidad para Ucrania. Sin embargo, la neutralidad no será ahí como tema de mi intervención. Yo les voy a hablar de algunos elementos, empezando de históricos, algunos elementos de Naciones Unidas, de Consejo de Seguridad, algunos pensamientos de la Asamblea General. Y tengo que hacer también un comentario antes, tal vez ahí como siendo el último, y como soy el último antes, ahí como de la interesante discusión, no es el lugar más agradecido, y menos tendré una visión ahí como crítica, y quiero ahí como comentarles desde ninguna manera, quiero justificar la invasión de Rusia, los crímenes que se están cometiendo, pero voy a tener ahí como en mi ponencia una crítica a la postura del occidente, de la Unión Europea y en algunos aspectos, sobre todo en penal internacional, la debilidad que yo diría y como del derecho internacional que esto podía implicar hacia Estados Unidos. Pero no se trata de un voto bautismo, que es una figura soviética de hecho, ni justificando, sino teniendo ahí como un poco de visión crítica sobre nosotros. Comenzando con los antecedentes europeos históricos, yo empezaría en la época de la unificación de Alemania, de dónde viene la agresión rusa. Pues la unificación de Alemania fue posible porque los cuatro poderes, Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, que ocuparon Alemania, hicieron un tratado que se llama 2+4, donde había una promesa que todavía deja uno de los elementos del rigor ruso, digamos. Había, esto es, está dentro del tratado, artículo 5, no lo que era República Democrática Alemana, vamos a estacionar armas nucleares. Se supone que la Unión Soviética en aquel entonces, en 1990, en sus últimos días entendió que no va expansión del OTAN hacia el este. Lo cual, en final, hay que rechazar porque todavía el Pacto de Varsovia estaba en vigor, todavía la Guerra Fría no terminó oficialmente, estamos hablando de primavera de 1990, era en aquel entonces, en 1990, tan impensable que la OTAN se iba a expandir hacia el este. Lo cual hizo, obviamente, los nuevos países cabezados de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, etcétera. Ellos optaron por la oportunidad de unirse a la OTAN. Todavía eran unos momentos débiles de la Unión de Rusia, ya no de la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 90, de inicio de los años ceros, y ahí luego constantemente se hubo un movimiento de la OTAN hacia el este, incorporándose los países bálticos, desde luego, que para ellos entendible era una protección de la agresión rusa que no solamente sufrieron en la Guerra Fría,
bajo de la cortina del hierro, sino también al final durante siglos en ello. Me gusta este mapa porque se ve como la zona de conflicto de la Guerra Fría se está moviendo donde la estamos viviendo hoy en día. O sea, ahí luego se movió. Como sabemos, en 2014 Rusia ocupó a Crimea, lo cual llegó a protestas por parte como del mundo occidental. No hay que, por parte de Ucrania, obviamente, sabemos que Rusia contribuyó activamente a la desestabilización de Ucrania, etc. Lo que este mapa muestra es... los rusos que habitan en la península de Crimea, que es mayoritariamente ruso. Crimea tiene una postura especial dentro, tenía de Ucrania, porque fue parte de Rusia hasta 1954, por cuestiones internas de la Unión Soviética cambiaron el territorio y simplemente en la independencia en 1991, tanto de Rusia, Bielorrusia, Rusia, los otros 14 países que entregaron la Unión Soviética perteneció a Ucrania, lo cual todavía da ciertos. No estoy diciendo ahí como que fue legítimo, pero da ciertos argumentos a Rusia que se podía sustentar ahí como a base de la autodeterminación de los pueblos de buscarse una solución de Crimea en ello. Lo que salió después, aquí les tengo algunas fotos de Crimea, eran algunas sanciones por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, pero al final, como algunos de ustedes ya dijeron, hay mucha dependencia por parte de la Unión Europea económicamente a Rusia de petróleo, mucho más de gas. Aquí tenemos a Gerhard Schröder con Vladimir Putin. Me gusta mucho más esta foto porque esta muestra mi país. Gerhard Schröder es como todavía parte como de Gazprom y es como de los grandes como protagonistas. Esta ahí a la derecha les muestra la, en aquel entonces, 2018, secretaria de Relaciones Exteriores de Austria, la cual tenía una boda y en algún momento en plena sanciones por parte de la Unión Europea en vigor, dijo a Vladimir Putin, ¿sabes qué? Te invito. Y él dijo, con mucho gusto, estaba aislado internacionalmente, dijo, con mucho gusto, ahí voy. Y ahí apareció Vladimir Putin en la boda, donde ella, esto es la foto más famosa, y cómo se agachó para darle la referencia a él, a pesar de como que ahí era la boda. No se tomaron en serio las sanciones, había muchas relaciones y creo que sobre todo encabezado de Alemania, de Austria, había acercamientos y dependencias, demasiadas dependencias hacia Rusia. Esto muestra los gasoductos y oleoductos, no hay que como verlo, pero la mayoría pasa por Ucrania. Por esto Ucrania y como también es estratégicamente importante. Hay un proyecto que ya existe que se va a emplear, que esto es Nord Stream 2, que iba a ir por el Mar del Norte, lo cual ahora a base de la guerra se canceló. Desde siempre Estados Unidos estaba altamente opuesto a ello porque querían ahí como vender su propio gas líquido a la Unión Europea y que seamos menos dependientes de la Unión Europea, de Rusia y su gas. Pero todavía la Unión Europea está comprando el gas. Decidieron, creo que hoy o ayer, un embargo en tanto a petróleo para subirlo, pero no logran ponerse de acuerdo para el gas, porque leí unos datos en esta semana. Si se cancela por completo el abasto de gas en este momento, significaría una recesión tanto para Alemania como para Austria del 7-8%, comparable a lo que era la pandemia. No se lo pueden pagar. No se pueden pagar que iban a cancelar esto. Estamos en tanto a energía dependientes de ellos.
Esto es el foto del 15 de febrero de este año, Olaf Scholz, canciller de Alemania. Él vino a visitar Putin en la rueda de prensa, y esto es uno de los argumentos ahí como que yo quería dejar en esto. En la rueda de prensa, Olaf Scholz dijo, en alemán, si no se los hubiera puesto en vivo, es muy corto: para mi generación en Europa es imposible e impensable que vamos a vivir una guerra de nuevo. Y Vladimir Putin, el cual habla perfectamente alemán, él le contestó: con todo el respeto, pero usted ha olvidado la guerra en Yugoslavia y sobre todo el bombardeo de la OTAN, el cual es causa a lo que se da ahí como de Ucrania. Lo que quiero ahí como sustentar es una visión muy occidental de ello, que Olaf Scholz le contestó: con todo el respeto, pero esto fue completamente otro asunto, porque era para prevenir un genocidio, etcétera. Le contestó Putin, lo cual estoy de acuerdo que el argumento de Putin no sustenta, pero le contestó: con todo el respeto, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo voy a prevenir un genocidio, y esto era su argumento: yo voy a prevenir un genocidio ahí como en Ucrania, ahí como a mi población. O sea, es una visión occidental, lo cual en mi juicio ellos no están viendo la visión rusa, y ahí como los intereses políticos rusos, y sobre todo, y ahí como sería mi argumento, en los 90s y inicio de los años ceros, el occidente perdió una oportunidad de desarrollar un orden de las instituciones que ustedes ahí como ya hablaron diferente. Si se fijan cómo funcionan Naciones Unidas hoy en día, aquí está el artículo 2, número 4, esto ahí como no para tanto, esto sería un mapa de conflictos vigentes ahí como que también es como se están haciendo hoy en día. Si hablamos del Consejo de Seguridad, hay que ser sinceros, está el famoso veto, y estamos viviendo un mundo que fue diseñado en 1945. Cuando yo enseño mi clase de Derecho Internacional, los alumnos siempre me preguntan: ¿y por qué estos cinco dicen veto? Yo, como abogado positivista, les digo: porque el artículo 24 de la Carta lo dice. No me recuerdo, 23 o 24. Ajá, ¿pero por qué? Es el orden, el compromiso político de 1945. Lo que perdimos, y creo, digo, más bien no sé, pero me quedo con la inquietud que lo probablemente nunca se va a contestar. En 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética, cuando nació Rusia, Ucrania, yo creo que como Occidente no invertimos tiempo, recursos en desarrollo de derecho internacional para reconstruir como Naciones Unidas. La doctora Georgina habló de las reformas actuales en las Naciones Unidas. Yo me recuerdo que había uno por parte de Kofi Annan en el torno de milenio, lo cual no lo llegó a ningún resultado. ¿Por qué? Porque los cinco permanentes, todos dijeron: hagan lo que quieran, o sea, simplificado, pero el veto no se toca, el resto no se pudo poner de acuerdo, había cierto alineamiento que Brasil y Alemania y la India, etcétera, Sudáfrica, Nigeria, se deberían de incorporar, pero no llegamos ahí como a ninguna conclusión. Hay propuesta por parte de Francia, de México, México ahora lo acaba de repetir: hay que quitar el veto dentro del Consejo de Seguridad, mínimo cuando se trata de vidas humanas. En mi juicio, aquí les tengo un listo ahí como el listado de los últimos vetos, esto no resuelve. ¿Por qué? Porque el veto está usado ahí como por ambas partes, pero tanto Rusia como China, ambos ahí como dependen más de ello. ¿Qué hacemos cuando quitamos el veto? Podemos ahí como dejar votar 9 de 15. Es el mundo occidental el cual tiene una mayoría en ello. O lo dejas a la Asamblea General, ahí votas con 2/3 de 193. Es principalmente, depende del asunto y de su gravedad, pero se movería el asunto hacia el mundo occidental.
Lo que también, sobre todo el doctor David, pero hay como también otros dejaron claro, hay como cómo funciona derecho internacional. Yo puedo ir como diseñar lo que quiero, pero al final dependes de la aceptación de las partes. Y si tú quieres Rusia y China a bordo, necesitas tener una solución que ellos están dispuestos para aceptar. Mi hipótesis sería, bueno, más bien ya les dije, no lo sé. Creo que este diálogo, este es lo que no hicimos en los 90s y en los años ahí como ceros. Pensamos qué desarrollamos, cuáles fueron los grandes avances en derecho internacional que hicimos desde la caída de la Unión Soviética. Pusimos la OMC, lo cual China, Rusia, todos ahí como son miembros. Hablamos, avanzamos más mal que bien la protección internacional del medio ambiente, Kioto, el acuerdo de París, de hecho, donde Rusia fue parte de Estados Unidos, ¿no? Pero esto es otra historia, pero aparte de ello, me pueden decir está esto y aquel, pero un gran avance, desarrollo de llevar el derecho internacional al siglo XXI, no tenemos. Podíamos decir que ahí avanzamos y desarrollamos el derecho penal internacional con Ruanda, Yugoslavia, la Corte Permanente, pero ahí luego ya hay como tienes el problema en la Corte Penal Internacional. Aquí les tengo un mapa de ello. Aquí son los países que participan. Todas las grandes potencias no están participando, con el resultado, los únicos casos que hubo hasta ahora son contra países africanos que lo consideran un neocolonialismo, con dinero chino, cada vez menos necesitan la moraleja, la cual no me queda duda que nace de la Unión Europea. China no hará tantos ahí como cuestiones morales. Ucrania no es parte, Rusia no es parte, desde luego Estados Unidos no es parte. Entonces ahí como lo avanzamos, pero nosotros mismos, digo yo, siendo originario de un país occidente, Unión Europea, Estados Unidos, ahí como principalmente, no estamos viviendo estos valores. Mismo había, como saben, una guerra en Afganistán, la cual yo considero ilegal a base de derecho internacional. La invasión en Irak, desde luego, ahí no hay que discutir. O sea, había momentos, ahí hubo crímenes de guerra. Entonces, cuando preguntaron a presidente Biden, ¿y usted considera que Putin es un criminal de guerra? Entonces él dijo, yo creo que sí, está punido y tendrá razón. Pero él, y eso hay como también dicen, hay como los cambios, hay como de teoría, de cambios de organización y todo ello, no hay que empezar apuntando al otro, hay que ellos mismos, nosotros mismos los valores. Entonces, si queremos de que ahí luego hay como las cosas cambian, yo creo que lo que estamos exigiendo ahora hay que vivirlo, hay que vivir derecho penal internacional, hay que pensar y ojalá que no sea tarde y como llevar un diálogo con los chinos a bordo, que ellos ahí como no estén abusando de la situación. Al final hay como del vacuum que nos deja la situación, porque dependemos de la confianza y como de las partes. Y Rusia en todo el momento lo perdió. Los chinos estarán viendo ahí como una posición en media, de que ahí como no se quiere posicionar, ahí como hacen negocios con nosotros, consumirán ahí energía barata por parte ahí como de Rusia. Pero China tiene reclamos a Taiwán que lo consideran suyos. Los chinos tienen ahí como reclamos sobre varias ahí como partes en el mar ahí Pacífico, contra Filipinas, contra Vietnam, etcétera. Me recuerdo la semana pasada, mis alumnos expusieron el caso de Nicaragua y tengo un alumno de Hong Kong y dijo, si el caso de Nicaragua se pudo, ¿cómo alguien va a explicar a China que ellos ahí como que les van a detener ahí como su agresión ahí como en Filipinas? Y le dije, eso es exactamente el punto. Nosotros no podemos exigir si no estamos viviendo ahí como los mismos valores.
Ahí supongo, no vi ningún mensaje, y ahí llegamos al final, hay un sinfín de ejemplos donde por un lado hablamos de derechos humanos, hablamos de penal, otro ejemplo sería Julian Assange, que hizo público crímenes de guerra por parte de Estados Unidos, está en Londres, apunta que le van a extraditar hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos. No he escuchado ningún político oficial por parte de la Unión Europea que ahí esté hablando de derechos humanos, que no se debe de extraditar Julian Assange a Estados Unidos, donde ahí como enfrenta cargos severos, mucho menos que algún país le haya ofrecido asilo político, etc. Dentro de la Unión Europea, había una gran ola de refugiados en el 2014-15, como por parte de Siria, Afganistán. A esto llegó un problema porque había países dentro, ya voy a terminar, había países dentro de la Unión Europea que se resistieron a de recibir refugiados, encabezado de los países Polonia, República Checa, Hungría, por casualidad, ahora son los primeros y pioneros en la lucha pacífica, afortunadamente, contra Rusia, y son los primeros en recibir refugiados por parte de Ucrania, lo cual, no digo, en todo en conjunto, y como al final de como los temas que en la rapidez toqué, no digo que no lo deben de hacer. Lo que yo digo, necesitamos desarrollar, si Rusia ya no estará a bordo, de todos modos, criterios de derecho, los cuales a nosotros obligan, pero que sobre todo empecemos a aplicarnos a nosotros mismos en varios aspectos, antes o al mismo tiempo que estemos apuntando y exigiendo a otros. Porque si solamente exigimos a otros, no vamos a quedarnos creíbles y al final no nos vamos a quedar creíbles y al final estamos debilitando el derecho en mi punto de vista en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerhardt, por esa interesante participación. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas. Ya tenemos ahí por ahí algunas en el chat. Les voy a dar la opción a los ponentes a que escojan alguna de ellas, la que ellos gusten. Me voy a ir en orden de la participación y les pido por favor que hagan referencia primero a la pregunta y ya después la respondan. Entonces vamos a empezar. Doctor Sarkis, adelante. ¿Sí pudiste leer las preguntas? Gracias, muy, muy amable. No todas realmente, desafortunadamente, pero sí quisiera hacer un comentario después de haber escuchado a mis compañeros. Creo que esta es una excelente oportunidad para contrastar la línea de argumentación que se desarrolla desde la política frente a la línea de argumentación que trata de sostener el derecho, ¿no? Estoy trabajando en convertir las ideas que les presenté brevemente, ¿no?, en un artículo que justamente se llama Política contra Derecho en el escenario internacional contemporáneo. Y el trasfondo, la idea que subyace este material tiene que ver justamente con esto. Por un lado, desarrollamos una línea de argumentación que trata de entender, de justificar en alguna medida lo que está haciendo Rusia, entender la forma como la postura de Estados Unidos quizá ha orillado a la reacción del gobierno ruso. Pero por otro lado, tenemos el problema de el balance jurídico de esta situación que de una u otra manera termina por romper el orden establecido, ¿no? Si en un momento dado hay una serie de reclamos por
parte del presidente Putin en relación con lo que él percibe como una amenaza por parte de la política internacional de Occidente, pues también habría que subrayar los mecanismos jurídicos de los que el propio presidente ruso podría disponer para presentar sus denuncias y contrarrestar los efectos negativos que él percibe de esas acciones, ¿no? Pero parece que no, que justamente lo que de tiempo atrás se critica sobre el escenario internacional es el hecho de que si tú eres una potencia, te sientes por encima del derecho, ¿no? Y en ese sentido, antes de recurrir a elementos jurídicos para solución pacífica de controversias y evitar escalada de conflictos, en última instancia lo pasas a segundo plano y utilizas el poder del que dispones para el logro de tus metas. Mientras eso ocurra, y yo creo que ha habido coincidencia en lo que han dicho mis colegas, mientras eso ocurra, pues, la postura del derecho internacional sigue siendo débil sustancialmente frente a los imperativos de la política internacional. Ya bien entrado el siglo XXI. Gracias. Gracias, gracias, doctor Sarkis. Doctor Argüelles, uno o dos minutos para responder alguna de las preguntas. Sí, claro. Pues dos comentarios. Por ejemplo, ¿por qué es débil el derecho internacional en este tipo de conflictos? Pues justamente porque, como mencionamos hace un momento, el derecho internacional ha sido como la fuerza de los países en desarrollo, ahora países del sur global, ¿no? Y evidentemente, como acaba de decir el doctor Sarkis, pues las potencias mundiales, el derecho internacional lo ven nada más como un dato accesorio, ¿sí? Y que a veces no ratifican o no firman los convenios, los tratados, y muchos quedan con falta de obligatoriedad, ¿no? Como decimos que muchos tratados pues no obligan, nada más son una especie de recomendación, ¿sí? Por ejemplo, como las resoluciones que emite Naciones Unidas. Entonces, ahí debe haber una reformulación tanto del sistema de Naciones Unidas, como bien dice una pregunta, que desde el final de la Guerra Fría la organización necesitaba una reforma y no se ha hecho, ¿no? Como el veto, el Consejo de Seguridad, en fin, los miembros no permanentes, todo este tipo de temas. El otro, por ejemplo, ¿qué papel puede jugar México y puede encabezar? Pues debería jugar el papel de una verdadera potencia media, ¿no? Como por ejemplo lo es Canadá, que durante toda la Guerra Fría fungió el papel de una potencia media actuando a favor del multilateralismo y el apoyo a organismos internacionales, ¿no? Como un conciliador, un mediador, y para que participe de verdad en la solución pacífica de las controversias. Sí, como una potencia media que tiene recursos, que tiene influencia, que tiene una geografía que lo respalda, ¿sí? Y sobre todo hacerse de socios internacionales. México bien podría, como lo dijimos, tener el apoyo de organismos regionales como la CELAC y actuar en bloque de verdad, ¿no? Y que sea una política exterior como debió haber sido, con responsabilidad global, ¿no? Como se decía en el sexenio de Peña Nieto. Muchas gracias, doctor Argüelles. Doctora Enriqueta Serrano, ¿algún comentario? Bueno, pues yo creo que respecto a qué se podría hacer, ¿no? O si los neonazis, no creo que la pregunta de los neonazis, a ver dónde están, no me acuerdo. ¿Podría extenderse la influencia de los neonazis apoyados por Estados Unidos y cómo se encuentra Rusia ante esta lucha de su propagación contra el equilibrio europeo? Yo creo que no. O sea, lo tiene muy claro la Unión Europea porque se creó, ¿no? Sí. Y creo que la influencia de los neonazis, no, a pesar de que sí hay ciertos
países dentro de lo que es la Unión Europea, no con ciertas ideologías de extrema derecha, creo que la Unión Europea no se lo puede permitir. Y después también sí se necesita una reforma de las Naciones Unidas, porque eso también cambiaría el derecho internacional, ¿no? No hay que olvidar que el derecho internacional también es hijo, ¿no?, o hija, como lo queramos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, tenemos que el contexto ha cambiado y los actores han cambiado. Entonces, sí, sí se necesita esa reformulación de las Naciones Unidas, y creo que sí tendrían que haber más sanciones, ¿no?, un poder más duro, ¿no?, dentro de lo que son las Naciones Unidas. Ese es mi comentario, simplemente. Gracias. Doctora Georgiana. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que agradezco los comentarios de los participantes, son muy atinados, y por supuesto las preguntas también. No tenemos tiempo para responder a todas, pero indudablemente yo contestaría una de cómo queda Europa y su sistema de seguridad colectiva en esa región del mundo. No me gustaría decir que débil, porque la Unión Europea es bastante fuerte, con 27 países con diferentes idiomas y además bajo un paraguas tan importante. Sin embargo, sí es verdad que no solo hablamos de seguridad energética, como ya lo he mencionado durante mi intervención y también lo ha mencionado el doctor Niedrich, pero también hablamos de la seguridad alimentaria, de la seguridad humana, que para la Unión Europea es fundamental. Entonces, al tener un conflicto tan cerca, obviamente lo que la Unión Europea va a realizar es mantener un equilibrio en todos los sentidos, para que no exista un desajuste más allá de lo que pudiera pues converger en ese sentido, como lo que ha ocurrido incluso si el Brexit fue, una cuestión más política, comercial, que no tuvo que ver ningún conflicto y desestabilizó en cierta parte a esta región del mundo, pues imagínense cómo estará ocurriendo con un conflicto tan potente como es este de Rusia-Ucrania. Entonces, bueno, intentará mantener el status quo siempre y cuando también se respete por parte de Rusia pues todos los intereses que la Unión pues mantiene, ¿no? Entonces es una cuestión, sin lugar a dudas, fundamental. Y que, como comento, no es una cuestión solo de seguridad estratégica, geopolítica y de cuestión de ejército, ¿no?, sino que también hablamos de una seguridad más allá, energética, alimentaria, humana, entre muchas otras. Gracias. Gracias. Un minuto nada más para cerrar, doctor Gerhardt. Ya que no fui respetuoso hace rato, ¿verdad?, y me extendí un tantito. Muchas gracias. La pregunta, ¿cuál es el papel de derecho penal internacional? Yo creo que es peligroso porque puede ser abusado por fines políticos, lo cual es como no debe ser, ahí como pasar a un tribunal ahí como de esta naturaleza, que hay cierta presión ahí como que hay que hacer sanciones, investigaciones, reaccionaron de la inmediatamente. Mismo peligro que de hecho veo para la Corte Internacional de Justicia, que emitió una orden inmediata ahí como de cesión de actos hostiles, todo bien. ¿Pero a base de qué? A base de la Convención de Derecho de Prevenir y Sancionar el Genocidio, y lo cual nos llevaría a un debate: ¿qué es un genocidio? Eso tiene una definición, si está haciendo. Ahí luego está un peligro que se vaya a abusar esto. El rol de Europa, papel de neonazis, no lo veo. Europa creo que tiene una ventaja. Son democracias parlamentarias, se forman casi todos por coaliciones, por lo cual hay ciertos extremistas que se movieron hacia el centro y ganaron votos, pero no creo que hay como tan fácil como llegaron en el poder. Lo que pasó por el momento, Alemania de manera inmediata está duplicando su gasto militar. Parece que tanto Finlandia como Suecia van a unirse a la OTAN, y creo, como siendo europeo, Europa tiene que desarrollar su sistema militar y defensa propia. Durante décadas dependimos de Estados Unidos,
tenemos la suerte que tenemos un presidente, digamos, más o menos sensato por el momento, pero no está dicho que a partir del 2024 el papel cambia y Europa no se puede como permitir que quede ante situaciones que hay un presidente que no es tan razonable, digamos, que se pueda ahí como quedar sin defensa. Entonces, yo creo que esto va a ser el gran proyecto europeo por el momento, de hacer una estructura probablemente liderada militarmente por Francia, aparte como económicamente por Alemania. Este eje siempre que lo hizo funcionar, incorporando si se puede a los británicos, a ver cómo se puede hacer y cómo construir nuestra defensa propia. En cooperación con Estados Unidos, obviamente, pero no depender tanto de ellos. Muchísimas gracias. Pues ya a nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, nuevamente damos las gracias a nuestros ponentes por sus excelentes participaciones y a nuestra audiencia por acompañarnos. No resta más que invitarlos para la segunda sesión de este seminario mañana a las 11 de la mañana por los mismos canales utilizados. Excelente tarde y provecho para todos. Gracias.